Buenas noches a todos y todas. ¿Me logran escuchar con claridad? Bien. Perfecto. Veo que están ingresando por el momento. Bienvenidos a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches, Ana Gloria. Bienvenida. Muchas gracias. A WhatsApp he enviado la hoja de trabajo para que puedan irla descargando, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Marilu. Bien, vamos a esperar unos dos más. Los que se encuentren en tránsito, así como Juan Carlos, no hay problema, o sea, se les perdona la cámara, ¿verdad? Pero el resto sí es obligatorio que lo pongan. Muy bien, entonces, en honor a los puntuales, vamos a arrancar. Bueno, tengan todos muy buenas noches, espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Estamos arrancando nuevamente y en esta ocasión vamos a continuar con la sesión número 3, donde pues poco a poco hemos ido avanzando en lo que es la parte de Excel, ¿verdad? Creo que ya aprendimos por lo menos la parte de las referencias en base a celdas, rango de celdas, ya sea fila, columna o rango de celdas. A la vez hemos aprendido la parte de ya más o menos una idea de lo que es una referencia absoluta, una referencia relativa y todo lo que teníamos que ver con las operaciones básicas, ¿verdad? Así también hablamos con los tipos, perdón, con los tipos de cálculos que existen en Excel, como para tener una idea de lo que se realiza dentro de Excel, ¿verdad? Como era cálculos dentro de la celda, cálculos referenciados con celdas y la vinculación, que la vinculación es como la mínima expresión de una fórmula. La parte referenciada con celda es lo tradicional que vamos a trabajar, donde vamos a referenciar las diferentes celdas que tenemos dentro de las, digamos, las tablas o las operaciones que vamos a realizar o determinar. El día de ahora vamos a configurar páginas de Excel que nos permitan ser imprimibles, ya sea dentro de una misma hoja o de preferencia, o en todos los casos, ¿verdad? Que digamos que no quepa, que se puedan imprimir en varias hojas, pero de manera ordenada, ¿verdad? De manera ordenada implica poder, ¿cómo decirles? Que la hoja por lo menos quepa en lo horizontal de una hoja tamaño carta y si se va a imprimir en varias hojas, que se vaya ubicando en lo alto de la celda para que se pueda correr hacia abajo, ¿verdad? Se pueda correr hacia abajo y así evitar que imprimamos
reportes, tablas o algo por el estilo, como que fueran póster, ¿verdad? Que tenemos que estarlos pegando para que se puedan comprender o se puedan entender. O sea, la idea es que aprovechemos por lo menos el ancho de la página y el resto vaya cayendo abajo y con lo que vamos a aprender se va a dar cuenta que va a quedar un poco ordenado. Muy bien. ¿Cómo se llama la herramienta? Una pregunta para el grupo. ¿Cómo se llama la herramienta o quién me puede dar la ubicación de la herramienta que nos permite aprovechar el ancho o la altura de la celda? O sea, que nos permite posicionar de una manera más ordenada el texto de una celda aprovechando la altura de la celda, así como estoy dibujando acá, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cuál era la herramienta para poderla trabajar o el botón? ¿Se recuerdan de eso? No sé si me explico con la pregunta. Sería la opción de ajustar texto. Perfecto, Luis. Sí, la opción de ajustar texto se encuentra acá, miren, se encuentra en inicio, alineación y luego, ahorita en mi versión aparece este símbolo, ¿verdad? En otras versiones aparece otro símbolo, ¿verdad? Yo tengo como combinar y centrar. Sí, es esta, mira, combinar y centrar es Ah, como que yo sí. tuviera, digamos, yo tuviera esta palabra. Voy a poner aquí tu nombre, Elsie Yanes, estudiante de Excel básico. Esto que está acá, digamos, no me cabe en una celda, lo que hago es seleccionar las dos celdas y con esto he unido dos celdas, mira, esto es combinar y centrar. ¿Sí? ¿Lo logras ver? Eso que acabamos de hacer ahorita acá Sí. también es parte de, ¿cómo decirle? De poder aprovechar la... ¿Quién me ayuda con el micrófono? Quiero ver quién lo tiene encendido. De poder aprovechar, digamos, el espacio de Excel. Pero yo no se lo recomiendo mucho. Porque cuando queremos configurar otra tabla adicional, más adelante cuando vean tablas dinámicas o tablas avanzadas, se van a dar cuenta que genera mucho error. Entonces, en la medida posible, traten de no combinar, al menos que sea una tabla única. Una tabla única es que la creen para el momento, no se va a combinar con nada o que sea el resultado ya de muchas tablas, ¿verdad? Que sea ya como la tabla resumen. Pero lo que les estamos hablando, lo que mencionaba Luis, es lo que les digo, este botón, ¿verdad? Identifíquenlo porque lo vamos a ocupar mucho. Se recuerdan que veíamos tres vistas, ¿verdad? Veíamos tres vistas. Veíamos la vista normal, que es como un lienzo, un pliego infinito, casi infinito, porque el Excel, dice que tiene X cantidad de filas y columnas, pero yo creo que se hace infinito porque es bien raro que lleguemos a esa cantidad de datos. Y si un dado caso, digamos, es demasiado grande la cantidad de datos que tenemos, ya sería de migrar a otro programa, ¿verdad? No sé si les mandé ese TikTok o ese videíto corto en Facebook, donde algún tutor facilitador recomienda que si ya es demasiado grande la base de datos, emigremos a programas como Power BI y cosas así porque ya es demasiado grande. Incluso se van a dar cuenta que entre más grande es la información, tarda en cargar o para hacer un cambio se comienza a procesar bien rápido. Entonces, acá está el lienzo original, ¿verdad? Veíamos la vista diseño de página. Me va diciendo qué es lo que me queda dentro de cada página. Miren, acá en una página, no sé si lo logran ver, lo logran visualizar, en una página solo me caben ahorita estas tres columnas. Y digamos que está utilizando 28 filas. Luego, para que se pueda ver la tabla completa, porque está demasiado larga en la parte del ancho, ¿sí? Digamos que está consumiendo, quiero ver, dos, tres, cuatro, hasta cinco páginas a lo largo. O sea que si yo imprimo esto, aquí dice, mira, aquí abajo dice 20,
25 páginas, me va a salir como que fuera un póster y tendría que estarlo pegando. Y cuando una vez ya lo pegue y lo recorte, tendría que comenzar a doblarlo para que se vea dentro del reporte. O sea, eso no puede existir. Primero porque no son formatos, bueno, como a veces hay unos formatos de ingeniería que uno les da un A4, un A3, como para poderlos doblar en los reportes, ¿verdad? Aquí prácticamente nos toca unirlos o va a quedar desordenado. Y la otra vista era la vista de salto de página, donde nos aparecen estas líneas azules, y esto es como para configurar de una manera rápida, pero también no es que no lo usen, sino que se lo recomiendo ya como las últimas instancias, ¿sí? Así como que ya lo último que vayan a utilizar, porque si llegan a caer en querer regresar en algún estado original, les va a costar, ¿verdad? Le va a costar llegar. Entonces, es de lo último que vamos a trabajar. Estas vistas también, si ustedes notan, las pueden ver acá. Miren, en el menú vista, y aquí las tienen. Vean, aquí tienen el lienzo normal. Pueden ver el salto de página y pueden ver el diseño de página. Logren identificar, por favor, ahorita el menú vista y naveguen sobre la normal. Ver salto de página y diseño de página. ¿Sí? Acá pueden ver también estas tres vistas que están acá. Perfecto. Para configurar la página, digamos que ahorita, estas tres clases, como les digo, o sea, hoy es la última, quédense a nivel observativo. Y cuando ya se haya visto, siempre le voy a dar un tiempo, ¿verdad? Pero ya digamos que la práctica en sí va a ir corriendo de la mano a partir de mañana, cuando ya les dé la información, ya cuando veamos trabajando herramientas más puntuales. Entonces, vean, nos vamos a ir al menú disposición de página. Y les voy a dar unos tips ahorita de una manera secuencial y correlativa, ¿cómo decirles? De verla de manera secuencial, o sea, seguidas, de lo que podemos hacer para poder ir reduciendo el tamaño de la tabla, de tal forma que por el momento me quede este nivel. Miren, porque la tabla es demasiado grande y uno ya prácticamente puede calcular. O sea que la tabla por lo menos quepa en el ancho de la página, ¿verdad? Si no cabe así, voy a ver acá. Si no cabe así, quiero ver, si no cabe así, que por lo menos quepa así, ¿verdad? A eso vamos a llegar. Con los conocimientos que ustedes tienen ahorita y con su intuición y la visión que estoy tratando de desarrollar en ustedes en la parte de Excel, ¿cuál podría ser la primera sugerencia que me podrían dar para que la tabla se haga más pequeña? Por lo menos a lo lado de lo ancho, ¿verdad? Lo ancho me refiero de la columna a la columna L. ¿Qué podríamos sugerir? ¿Qué me podrían sugerir? ¿Qué se les ocurre? Encoger algunas celdas, por ejemplo, código está bien ancho. Perfecto, perfecto, Cristian, buena idea. Vean. Donde dice escala, creo que se puede reducir también. Ok, perfecto, José, pero vamos a ir por partes. Digamos que vamos a ir por partes. Eso no está mal, pero tú ya tienes un poquito más de conocimiento. Eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero lo que decía Cristian está correcto. Vean, a veces aquí se me olvida agregarlo. Denme un minuto para agregarlo, porque cuando hago como la pizarra, ¿verdad? Quiero ver, cuando hago como la pizarra, se me olvida para los ejercicios. Acá lo voy a agregar ahorita. Déjenme corregirlo en el momento. Por ejemplo, esto, miren, digamos que estuviéramos de esta forma. Y voy a agregar acá unas cuantas filas. Esto me va a quedar en la hoja base, y acá en la hoja de trabajo
en la que están usando ustedes. Digamos que imaginemos que tengamos esto, miren. Imaginemos que tengamos filas que no comienzan en el inicio y columnas, perdón, columnas que no comienzan en el inicio y filas que no comienzan en el inicio. Lo primero que vamos a hacer siempre es, bueno, yo les doy esta metodología, ¿verdad? Les doy esta, como esta orientación. Así, como dice Cristian, primero lo que vamos a hacer es eliminar columnas y filas que no necesitamos. Y luego lo que dice Cristian, tratar de reducir el ancho, o sea, por ejemplo, si ustedes notan el código o el número de bodega, podríamos hacer más pequeña el ancho de la columna y podría reducirse el tamaño de lo que está utilizando, ¿verdad? Entonces, voy a eliminar columnas innecesarias y voy a eliminar filas innecesarias. Digamos, voy a dejar de esta forma. Miren, voy a eliminar estas dos y acá me va a quedar un poquito presentadas. Luego, vamos a trabajar lo que decía Cristian, reducir el ancho de las columnas. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer una por una. Lo puedo hacer manual. O lo puedo hacer utilizando la función. Acá, miren, selecciono la columna y me voy a formato. Y aquí le puedo dar el ancho de la columna o lo puedo hacer un poquito de manera masiva. Lo vamos a ir haciendo por partes. ¿Cómo lo hago manual? Vean, sencillamente le doy, selecciono la columna, pónganme atención, y acá, cuando yo me acerco a la columna, ¿verdad? Pero aquí arriba, ¿se me logran ver esa rayita negra? Le doy doble clic, vean, y me reduce la columna. Esa es una forma, ese es un método. Le voy a dar control Z para reducir. La otra es, digamos, ir probando. Por ejemplo, me voy a ir al menú inicio, submenú celda y le doy en formato y acá donde dice ancho de la columna, me está diciendo que esta columna tiene 8.14 centímetros. Calculo más o menos cuánto le pueda caber a esa numeración, ¿verdad? Consideren que esta parte de datos tiene aproximadamente, vamos a ver, tiene hasta 136 datos, o sea, tiene datos de tres cifras. Entonces, podría caberle quizás un tamaño 5. Le voy a dar ancho de columna, 5 centímetros, y le doy enter. Vean, acá me lo redujo. ¿Lo han visto? Valido que todos los números se puedan ver. Y sí, ¿verdad? Se pueden ver correctamente. Ese es el segundo método. Pero este es como que fuera columna por columna. ¿Han logrado ver esa parte? Bien, ya les voy a dar tiempo para practicar. Y la forma masiva es la siguiente. Miren, la forma masiva es la siguiente. Selecciono la columna, dándole clic en la letra A y sin soltarlo, me comienzo a barrer a la derecha hasta donde llega la tabla. Vean. Y le doy doble clic en cualquier columna. Vean, he seleccionado toda la tabla, doble clic en cualquier columna y aquí me ha reducido todas las columnas a su mínima expresión. ¿Lo han visto? Si yo reviso, todas las columnas se han achicado conforme el título o el encabezado, el texto que tiene el encabezado. ¿Se ha comprendido ahorita esa forma? Entonces, primer paso, eliminar o volarse columnas y filas que no me sirvan. Tiene que comenzar cabal en el origen. Digamos en la columna A y en la fila 1 de preferencia, ¿verdad? Pero aquí lo voy a dejar una de por medio para que sea que salga un poquito más presentado. Muy bien, vámonos a ver la vista, diseño de página. Seguimos viendo que pasamos de 26 páginas a 15. Miren, acá en el pie de página, acá en el comentario, no sé si se alcanza a ver, dice una de 15. Eso me está diciendo que estoy en la página 1 de 15. Todavía está demasiado grande, ¿verdad? Todavía está demasiado grande.
Hagamos el tercer paso, ¿verdad? Hagamos el tercer paso. Estas líneas punteadas que están acá es lo que me va indicando. O sea, de aquí hasta acá tengo una página. De aquí hasta acá es la segunda página y de aquí hasta acá es la tercera página. O sea, todavía me falta mucho para reducir. Segundo paso, miren, nos vamos a disposición de página. Tercer paso, perdón. Disposición de página. En disposición de página vamos a trabajar con los márgenes. Yo les recomiendo que trabajen el margen normal. Este es el que ocupamos, bueno, no sé, a los que, bueno, los que somos mayorcitos, ¿verdad? Antes nos daban mecanografía y ahí veíamos los márgenes, ¿verdad? Le doy clic acá. Y esa es como una siguiente opción, ¿verdad? Que respete los márgenes que vamos a utilizar. Donde dice márgenes, le doy normal. Todavía no he reducido, sino que quizás lo más probable es que se incrementó un poquito más porque respeté, digamos, los márgenes. Vamos al cuarto paso, que es la orientación de la página. Ahorita está vertical, o sea, la configuración está de esta forma, que la hoja quepa en el ancho de este lado, miren. Así está como vertical. Lo que vamos a hacer es cambiarlo a este lado para que quepa de esta forma. Le damos horizontal. Vea, está procesando porque corre y lograron ver que ahora esta rayita se ha corrido un poco más. Y si me voy a la vista previa, ahora tengo 10 de 18. Teníamos 15 y ahora pasamos a 18, pero ya casi logro llegar, miren, a que la tabla me quepa en el ancho de la página. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, los que me van siguiendo, practiquen esto hasta ahorita, lleguen hasta el tamaño y lo llevan, perdón, llévenlo hasta acá a la horizontal y traten de ver si llegamos al mismo nivel, a la misma estructura que tenemos ahorita en la página. Y me van validando con un like o me van diciendo, me van informando si he avanzado. Muy bien. En el caso de Lázaro, revisar si tu Office está activado. Y si no está activado, revisar de que a veces cuando abrimos el archivo dice aceptar o algo así, ¿verdad? Que como que no deja correr, le das aceptar. Y si no, pues revisar si tu Office está activo. Muy bien, aquí la mayoría ya ha avanzado. Ana Gloria, ¿cómo vamos? Cristian. Dije, hoy voy a practicar luego porque no tengo computadora. Ah, ok, está bien. Perfecto. Bueno, creo que ya muchos lograron avanzar. Hola, perdón, yo entré un poco tarde y no sé dónde descargar el archivo. En el WhatsApp. Todo lo vamos a descargar del WhatsApp. Bien. Ok, gracias. Muy bien, Pedro. Perfecto. Aquí Marilu mandó su avance. Bien. Hemos llegado, digamos, también Cuellar, hemos llegado a una parte. Vamos a trabajar ahora con, si ustedes ven, el tamaño de la página. Por el momento se encuentra configurado en oficio. Usualmente la mayoría de nosotros trabajamos con tamaño carta, ¿verdad? En las impresoras incluso hasta se traban cuando uno los manda a imprimir con tamaño oficio y si la impresora no tiene papel oficio.
Entonces lo vamos a pasar a tamaño carta. Comienza a procesar y vean, se hace todavía más pequeña porque habíamos logrado reducirla, pero porque estaba en tamaño oficio. Pero como nuestra impresora ha de tener tamaño carta, pasó de 18, se ha mantenido en 18, ¿verdad? Pero le caben menos columnas. Miren, hemos llegado hasta la columna F y hay que agregar estas 5 o 6 columnas que hacen falta acá, estas 7 columnas que hacen falta acá. Bien, de mi parte, digamos un resumen, de mi parte un resumen de lo que yo les quiero como vender, como la secuencia que pueden seguir o el procedimiento para poder configurar la página. Primero, eliminar columnas y filas innecesarias. Segundo, reducir a la máximo posible el ancho de las columnas. Tercero, ver los márgenes. Tal vez los márgenes no les va a dar más espacio o no les va a generar que le quepa más información a lo largo o lo ancho de la página, pero sí va a ir dando la parte para ir haciendo una presentación, haciendo un trabajo ordenado. Luego, la orientación de la página lo pasamos de vertical a horizontal. Y el tamaño de la página, que es carta, ¿verdad? Ustedes me van a decir, pero mire, hay menos espacio. Sí, pero es lo que queremos llevarlo, ¿verdad? Configurarlo a una página tamaño carta. Aquí vamos a jugar con el vertical y con el horizontal. Ahí tenemos como el resumen. Les pregunto a ustedes ahorita. Hemos hecho como 5 o 6 pasos y todavía no nos cabe. ¿Qué otra sugerencia se les ocurre? La de José, la que mencionó José, dejémosla como última, que es la escala. ¿Qué otra sugerencia se les ocurre? El tamaño de la letra. Puede ser una opción, Pedrito, pero dejémosla como última opción, porque acuérdate que bueno, cuando ocupamos la escala sin configurar la tabla o comenzamos a reducir texto, cuando venimos a imprimir queda como una impresión tipo hormiga, ¿verdad? Y por lo menos nosotros que ya usamos hasta bifocales ni alcanzamos a ver, ¿verdad? Entonces sería como última opción esas dos. Pero no está mal, porque son tips que debemos de ocupar. ¿Qué más se les ocurre para poder reducir tamaños? En los cuadros que tienen mucho texto, a lo mejor hacer una doble fila, que no sea una sola fila así larga, sino que doble fila. Por ejemplo, tú dices esto y hago esto y luego lo redujo. Sí, más o menos así. Ok. Nuevamente, les digo que también la combinación de celdas sea casi lo último que ocupe. Si quieren un orden, lo que es combinación de celdas sería lo último, reducir el tamaño de la fuente o el texto sería lo penúltimo y la escala sería lo antepenúltimo, ¿sí? Eso sería como las últimas opciones ya a nivel de desesperación, ¿verdad? A nivel de desesperación. Mejor que se extinga la humanidad, pero no nos sacrifiquemos. O sea, esperemos esos tres como lo último. ¿Qué más se les ocurre? Ajustar el texto, por ejemplo, donde categoría, tipo de producto, se puede ajustar el texto para que no sea más largo, no que camine hacia abajo. Perfecto, Cristian. Y eso es una opción, mira, Pedro, es una opción alternativa a lo que tú decías de combinar a doble fila. ¿Por qué? Porque cuando yo combino doble fila y después lo redujo. Y ahí se va a repartir en el tamaño más grande, ¿verdad? Entonces, mejor lo que hagamos es lo que dice Cristian. Selecciono la fila, vean, selecciono la fila infinita, ¿verdad? No necesito seleccionar bueno, voy a seleccionar toda la tabla si quieren. Me voy a ir, clic aquí en la izquierda, presionando Shift y la tecla, el cursor a la derecha, me barro sobre la tabla y de ahí con Control y la flecha hacia abajo he seleccionado toda la tabla. ¿Se recuerdan que los mandé a estudiar esto, verdad? Cómo moverse los mandé a estudiar a la plataforma, cómo moverse en la tabla. Repito, le doy clic aquí en la primera celda, teniendo presionado Shift en el teclado, con el cursor, me barro hacia la derecha. Una vez he llegado al final, presiono Control Shift
y la flecha hacia abajo. Y ya me ha seleccionado toda la tabla. ¿Lo han logrado comprobar eso? Muy bien. ¿Quién más ha logrado comprobarlo? Bien, entonces, Pedro también. ¿Quién más por acá? Los que están aquí en el otro lado de la cámara. Ellen, Monique y Cristian, que estamos, Mayra, que están medio escondidos por ahí. Bien, con Cristian. Perfecto. Y acá me está validando Cristian. Bien. Ok, vean, entonces acá, a todo lo que he seleccionado, le voy a aplicar el ajustar texto, vean. Le doy clic. Y acá ya me puede, cuando el botón se mira así como que está presionado, este efecto, ya me ha dicho que la tabla tiene ajustar texto. Yo la deselecciono. Y como ustedes podrán ver, no ha sucedido nada, ¿verdad? Dime, Cindy. Solo estaba validando. Bien, entonces, digamos que no ha sucedido nada. ¿Por qué? Porque no ha tenido ni un efecto todavía. Entonces, comencemos a hacerlo, vean. Voy a agarrar la columna D y voy a comenzar a reducir, miren. Pero de manera manual, ¿verdad? Y voy a decir que más o menos por acá. Y vean cómo me ha quedado el texto. Si en dado caso se les ocultara de esta forma, miren, se les ocultara de esta forma, así. Cuando ustedes le dan clic acá, aquí está el texto completo, pero todavía, no, o sea, como que no se logra ver, ¿verdad? Yo aquí quizás porque ya lo tengo ya como manipulado. Pero, por ejemplo, imagínense que tuvieran esto. Entonces hacen la misma que hicieron con las columnas. Si en dado caso tienen este tipo de... Lo más probable es que hayan llegado a eso, que se les haya ocultado, si me vienen siguiendo. Entonces lo que hagan es esto. Miren, seleccionan la tabla. Como lo hicimos con las columnas, ¿verdad? Seleccionamos las filas y le damos doble clic. Vean, en cualquier fila. Y eso ya me las agranda. ¿Lo vieron el tips ese? ¿Quieren que se lo repita o lo lograron ver? Seleccionamos las filas, así al infinito, ¿verdad? Solo le doy clic aquí en el 5 y comienzo a barrerme hacia abajo. Y luego me regreso y en cualquier fila le doy doble clic y estas se van a agrandar siempre y cuando tengan seleccionado el ajustar texto. Bien, acá ya reducimos o redujimos una columna. Esta no la puedo seguir reduciendo porque si no la palabra, vean, si la redujo, me va a quedar así, ¿verdad? Ya no es muy presentable. Puedo, digamos, reducir un poco la palabra familia. Vean, acá me ha quedado oculta, si ustedes notan, ¿verdad? Solo dice familia, pero en realidad dice familia empresa. Le doy doble clic sobre el 4 y ya me ha brincado hacia abajo la fila. La categoría, aquí siempre chequeen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puedo ver, y digamos que todas se logran ver legiblemente, ¿verdad? Vamos a reducir ahora la categoría. Vean acá. Digamos, la categoría todavía no se logra ver completa. Doble clic y se ha vuelto a agrandar un poco más. ¿Qué más podemos reducir? Disposición del sistema. Creo que sí lo podemos reducir. Lo vamos a poner acá. Vamos a tomar como base el ancho de esta celda. Hacemos un chequeo y todos los datos se ven correctamente. Ya casi llegamos, miren, ya casi llegamos porque nos faltan estas dos columnas. Y acá, esto está en quetzales, ¿verdad? Porque esto era una auditoría en Guatemala. Se logra ver todos los datos apreciables, pero aún así no me cabe. Y de ahí, producto conforme. Voy a poner, me voy a alinear la palabra producto, que se pueda leer legiblemente todo esto y le doy producto. Bien. Vean. Ya agotamos. Le doy guardar. Recuerden seguir guardando. Ya agotamos
quizás como la penúltima, antepenúltima, ¿cómo decirles? Opción, sin llegar a las últimas tres que les he dicho que son como las últimas, ¿verdad? Reducir fuente, reducir escala y combinar celdas. Lo último que nos queda, aunque no me lo crean, por eso les recomiendo que traten de escribir con nombre propio. ¿A qué me refiero con nombre propio? A que utilicemos, o sea, que evitemos escribir todo en mayúscula. Si ponemos un nombre, por ejemplo, Marilú de Eras, Marilú va con M mayúscula y el apellido de Eras va con D mayúscula, ¿verdad? Eso es escribir con nombre propio. Si escribimos al inicio de una palabra, que por ejemplo, hola, bienvenidos a todos, al inicio llevamos una H con mayúscula y luego todas son minúsculas. Aunque no lo crean, la mayúscula consume más espacio. Y les voy a dar ahorita un tips. Miren lo que vamos a hacer. Voy a insertar dos filas, ¿sí? Voy a copiar el encabezado aquí en la fila 4. Pongan atención, ahorita les voy a dar chance para practicar. Vean lo que va a hacer. Voy a copiar acá otra vez el encabezado. Vean. Y voy a borrar, ¿verdad? Voy a borrar el contenido. Me voy a adelantar un poquito a las funciones, o sea, al tema de las funciones. Pero es importante que lo aprendan. Por ejemplo, el efecto lo vamos a ver en estas, ¿verdad? En estas columnas que tienen mayúscula. Vamos a poner, esta no me importa reducirla porque sí quiero que vaya mayúscula. Esta no me importa. Vamos a poner igual. La función se llama, si quieren la notan, nom propio. ¿Sí? Nom propio. Entre paréntesis le ponen la celda que quieren transformar en nombre propio. Es decir, igual la función se llama nom, pero con M, ¿verdad? Como nombre, pero solo nom propio. Y entre paréntesis envuelven la celda que quieren afectar. ¿Qué va a ocurrir acá? Que si la celda se encuentra en minúsculas o se encuentra en mayúsculas, me lo va a dejar como un nombre propio. Es decir, le va a poner una mayúscula al inicio y el resto con minúscula. Le doy Enter y acá tengo la fórmula. Vean, B6. Lo arrastro a la derecha. Si ustedes notan, vean, me ha escrito, por ejemplo, esta operación, vean cómo lo puso, operación, categoría, lo puso como nombre propio, ¿verdad? Una vez haya hecho esto, selecciono, le doy control C o le doy copiar, lo selecciono donde lo quiero pegar y aquí donde dice pegado, vamos a tener una clase solo con esto, ¿verdad? Donde dice pegado, le doy acá, miren, pegar valores 1, 2, 3. Pegar valores 1, 2, 3. Y ya me lo pegó como valores, o sea, ya me lo cambió a nombres en minúscula. Incluso, si ustedes notan, categoría lleva acento en la I. Y ahora que hemos transformado esto a minúsculas, me va a aparecer aquí el error, ¿verdad? Entonces ya con esto me vuelo las filas y aún así no he ganado espacio. ¿Se ha logrado ver esto que hice de volverlo al nombre propio? Bien, entonces alcancen a llegar hasta acá porque ya viene lo último para configurar esto. Ya con esto le vamos a pegar. Esa formulilla guárdenla, ¿verdad? O memorícensela. Y la opción, la opción de pegar como datos, la fórmula non propio, por lo menos en la parte de los tipos de pegados, yo creo que pasado o mañana o pasado, estaremos viendo una clase solo de eso. O sea que como que me voy adelantando un poco para que vayan agarrando así como dicen la onda, ¿verdad? Bien. Traten de llegar hasta acá y me validan, ¿verdad? Me validan ahí con un pulgar. Si tienen alguna duda, me preguntan. Miren cómo hizo esto. Recuérdense, aquí lo que hemos hecho es darle a ajustar texto a todo, reducir en la medida posible el ancho de las columnas para que se abra en lo alto y luego redujimos a
a minúsculas. Y hasta ahí nos hemos quedado. Yo tengo una consulta. Dime, Cindy. Es que estoy trabajando en una laptop, pero donde usted dice que hay que ajustarlo con doble clic, no puedo. ¿Y tenés mouse? ¿O lo estás con el táctil? No, no lo traje. Vaya, o sea, fíjense tiene que ser con mouse. Sí se puede con el táctil. Mira, aquí estoy con mi táctil, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo estoy con el táctil y me posiciono que me salga, logra ver ese símbolo. Está aquí el negrito. ¿A dónde? No. Aquí en la celda ahí, mira, en la celda ahí. En ahí, ajá, sí. Ese negrito, cuando me aparece esa fila, me aparece símbolo, en el táctil le pego dos golpecitos, o sea, dos, y ahí me lo va a reducir. Ajá, sí, porque le daba ahí, lo que se hace es que se deselecciona. Ajá, pero digamos, trata siempre de andar cargando un mouse por ahí. Sí, sí, hace mucho me cuesta. Sí, fui a ver un cliente que ni teclado tenía la laptop y... Y cuando queríamos hacer una tabla, vamos a sacar el computador por falta de mouse. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Han logrado llegar hasta acá? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ocupar una de las tres opciones. ¿Se recuerdan? Lo último era, no me manchen la... No me manchen la pantalla. Lo último, ¿se recuerdan? Era combinar celdas. ¿Hola? Perdón, decía, perdón. Ok. Lo último era combinar celdas, reducir texto o fuente y la escala, ¿verdad? Vamos a ocupar uno de los tres pecados que tenemos, que es la escala. Miren, acá en disposición de página, ¿logran ver eso que dice escala? Entonces, ¿qué hemos logrado hasta ahorita? Que cuando, porque muchos se van directamente a la escala y comienzan a reducir, a reducir, a reducir, pero cuando llegamos a una escala, digamos por ahí por el 65%, esa tabla va a quedar bien miniatura. ¿Sí? Vamos a llegar a casos que por más que queramos es demasiado grande y cuando la hagamos chiquita, con la escala va a quedar bien miniatura y va a costar legible los datos en temas de impresión, ¿verdad? Entonces, tratemos de ir probando de manera de 5 en 5, a ver si cabe. Pongan su mirada acá en la línea blanca o tengan una idea de referencia, ahorita está en la columna J, y a ver qué ocurre cuando reduzco la escala. La escala es como un escalímetro, o cuando los ingenieros, los arquitectos usan planos para una pieza grande reducirla o una pieza pequeña aumentarla, ¿verdad? Eso es la escala. Entonces le voy a dar reducir. Si ustedes notan, pasó de la J a la K. O sea, esta línea blanca lo que me implica es como el tramo del margen de la página, ¿verdad? Luego le doy acá. Y acá hemos logrado llegar cabal a la página. ¿Cómo voy a estar seguro? Le voy a dar vista previa. Y si ustedes notan, hemos logrado llevar el ancho de la tabla a el ancho del tamaño K. ¿Lo han visto? Ahora lo que falta es darle una vista preciable a todas las hojas. Entonces lleguen hasta acá y me confirmen. O sea que ya les quepa en una sola página. Llévenlo a ese, ya Luis ya logró llegar. Por el momento tengo conectado 19, varios que no se han conectado el día de ahora. Fíjense que en el caso de Office, en Facebook ustedes pueden encontrar licencias de Office 365, donde
Una licencia de Office vale como 70, $90 anuales. Y esta licencia le permite cargar 5 equipos con Office 365 y anda costando entre los 10 y $12 la licencia. Lo único, ¿verdad? Yo como toda la vida paso conectado en internet, no he probado todavía que creo que para usar el Office tienen que estar conectado en línea. Pero es bastante económica. Bien. Otra consulta. Dime, Cindy. No puedo reducir la fila número D, porque igual no tengo el mouse. ¿Cómo lo podría hacer? Ah, pues con el, y el mouse no tiene botones, ¿verdad? No, es que es táctil y así no. Vaya, puedo. Mira, pero el mouse, digamos, el táctil en el extremo izquierdo y derecho, si tú le das clic, se logra hundir. Por ejemplo, acá, ¿ver? Le doy clic y se hunde. Y cuando lo hundís, lo tenés presionado con el dedito, este palé, para el anular. Sí. En medio te mueves así, ¿ves? O sea, tenés que como ir jugando ahí. Ay. Ya no lo voy a volver a olvidar. Perfecto. Bien, ¿ya llegamos hasta acá? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, ¿qué sucede acá, jóvenes y jovencitas? Hemos llegado a lograr configurar la hoja y observen algo. Si yo le doy una vista previa, la primera página contiene el título y el encabezado, ¿verdad? Pero si paso a la siguiente página, solo tiene como ya el texto, ¿verdad? O como las filas. Entonces, ahorita tenemos una página, o sea, tenemos, aquí me dice, vean, que estoy en la página 1 de 9, es decir, que el archivo se ha vuelto en 9 páginas. Pero una vez yo he logrado configurar la tabla en lo ancho, que me quede bien, entonces no me importa que me salgan 9, 10, 15, 20, porque va a quedar bien ordenadito. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren, me voy a ir a la vista normal, ¿verdad? Y luego me voy a ir aquí a este botón. ¿Lo logran ver? Este que dice imprimir títulos. Le doy clic. Y me apertura esta ventana que tiene estas 4 pestañas. Estas 4 pestañas, si van siendo observativo, me hace como un resumen de todas las herramientas que hemos venido utilizando. O todos los botones. Aquí está para ponerlo vertical o horizontal. Aquí tenemos la escala, vean. Aquí tenemos tamaño carta. Acá tenemos los márgenes, ¿verdad? Que se los puedo aumentar o reducir. Aquí déjenlo, por el momento déjenlo así, no lo vayan a tocar. Y acá tengo para poder colocarle un pie de página y un encabezado que está, que ese encabezado y pie de página se va a colocar sobre el espacio que tengo para los márgenes. Por el momento vamos a dejar en pausa el encabezado y pie de página, porque ahí le vamos a poner los números de página y nos vamos a ir a la hoja. Y acá donde dice repetir filas en el extremo, vean lo que voy a hacer. Le voy a dar clic acá y me va a habilitar la hoja, ¿verdad? Le voy a dar clic en la fila 1 porque yo quiero que se repita de la 1 a la 4. ¿Sí? ¿Logran ver? Le doy a aceptar. Y ya van a ver lo que ocurre, vean, cuando le doy clic en vista previa, vean la primera página, tiene el título, el encabezado. La segunda página tiene el título, el encabezado. Y así sucesivamente hasta llegar a la N páginas que corresponde cada una de la tab. ¿Lo han logrado ver? ¿Se ha visto? ¿Preguntas acá? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, ahorita. Decía, le voy a dar control Z, ¿verdad?
Si ustedes notan, la vista previa tiene el título y el encabezado, pero solo en la primera página. Bueno, aquí no aplico el control Z. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a imprimir títulos donde dice repetir en la pestaña hoja y repetir filas en el extremo superior. Le doy clic acá. Pero primero me va a pasar a la vista normal, ¿verdad? Me va a pasar a la vista normal. Entonces le doy a imprimir títulos, me voy a la opción, a la pestaña hoja y luego repetir filas. Y por lo menos a mi gusto, yo quiero que se repita las filas desde la 1 hasta la 4. Ustedes pueden decir que son el encabezado, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Pero para mi gusto, quiero de la 1 a la 4. Le doy clic y aceptar. Entonces, con esto ya mi tabla se repiten el encabezado y las filas. No sé si lo lograste ver, Elsie. Sí, gracias. Bien, ahora ya tenemos presentable la hoja, pero agreguémosle piquete, ¿verdad? Agreguémosle un piquetillo por ahí para que se vea más presentable. Lo primero que le vamos a agregar es, vean, nuevamente me voy a imprimir títulos y me voy a ir a la sección de encabezado. El encabezado, lógico, es el espacio que me aparece arriba y el pie de página es lo que me aparece abajo. Entonces, acá tenemos, acá miren, donde dice encabezado, tenemos ya como sugerencias de encabezados. El encabezado se puede trabajar en la izquierda, en el centro y en la derecha, igual que el pie de página, la parte izquierda, derecha, central y derecha. Pero nos vamos a ir donde dice personalizar. En personalizar, acá tengo las partes. Miren, lo que va a aparecer en la izquierda, lo que va a aparecer en el centro y la derecha. En la parte central voy a poner lo siguiente. Excel intermedio. Le voy a dar un par de enter para que se logre centrar. Aquí en la sección derecha, le voy a poner los números de página, pero voy a ocupar, digamos, la numeración 1 de 10, 2 de 10, así es como que fuera un folio. Bueno, como que es un folio. Le doy clic en este botón que me da el primer número. Luego escribo la palabra D, pero en minúscula. Y este otro botón me da el total de páginas. Es decir, el primer botón me dice, estás en la página 1, por ejemplo. Luego le pongo la palabra D y el siguiente botón me dice, estás en la página 1 de 10. O sea, 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. ¿Me explico con eso? Bien. Y acá vamos a poner un logo. Solo que aquí tengan cuidado de colocar un logo que quepa, ¿verdad? Que quepa en el margen, ¿verdad? Vamos a ocupar una imagen. Vamos a ver. Me voy a ir a insertar imagen desde un archivo. O vamos a buscar, quiero ver. Vamos a poner este camioncito, miren. Acá. Y le voy a dar a aceptar. Aquí he personalizado el pie de página. Ahora vamos a personalizar. Perdón, el encabezado. Quiero ver. Aquí personalicé el pie de página. Vamos a hacer el encabezado. Vamos a poner aquí mejor los datos. Excel. Intermedio. Básico, perdón, ¿verdad? Aquí los números de la... los números de folio, ¿verdad? Aquí ya me di cuenta que la imagen es muy grande. Voy a buscar una más chica. Voy a tratar de poner este, tal vez. Le doy a aceptar y en personalizar le voy a quitar esto, ¿verdad? Le voy a quitar esto. Siempre le voy a dejar los números y aquí le voy a poner ejercicio de configuración de página. Y le doy a aceptar. Aquí personalizo el encabezado y aquí personalizo el pie de página. Le doy a aceptar. Me voy a vista previa y vean. Aquí me sale
lo que le pusimos, Excel básico, ¿verdad? Los números de página, el camioncito, como les digo, hay que ir jugando, ¿verdad? Hay que ir jugando. Yo les voy a decir cómo configurar bien esto. Hay que ir jugando con el tamaño y aquí tengo otro detalle, ¿verdad? Para configurar los márgenes, basta irme a vista previa antes de imprimir y le doy, logran ver este, en la parte derecha inferior, logran ver esta página así como que dice mostrar márgenes. ¿Lo logran ver? ¿Logran ver la parte inferior derecha? Entonces, le doy clic y acá me va a indicar, por ejemplo, se me dice que es el tramo de del encabezado. Miren, solo le doy clic y lo redujo, lo hago más reducido, ¿verdad? Y vean, aquí ya se puede ver el logo. Y acá ya tengo, digamos, un nombre del archivo, la cantidad de páginas, un logo. Y si mando a imprimir esto, me va a salir en 11 páginas, pero miren cómo va a salir de ordenado. Todo cabe en lo ancho. Vean, por cada página me va a aparecer esto. Y ya tengo un archivo de varias páginas configurado para imprimir de una manera ordenada. Entonces aquí solo imprimo, pongo una hoja tras otra y ya lo puedo anexar, lo puedo anillar, lo puedo empastar como quieran y ya tengo un reporte más representativo. ¿Lo han logrado ver? Muy bien, terminemos de configurarlo. Traten de ponerle una figurilla por ahí. Se van a vista previa y mandan una imagen de esto. ¿Cómo les ha quedado al final? Estos 2 minutos que faltan para terminar. Bien, acá están mandando evidencia. Ah, pues no, me están mandando mensajes. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, con esto ya tenemos una idea de lo que es la interfaz de Excel, las herramientas principales, y ahora vamos a ir aprendiendo poco a poco todas aquellas herramientas que ya a un nivel intermedio avanzado se vuelven un paso, ya no es un problema en sí, sino que es un paso de un nuevo problema con una dimensión mayor, ¿verdad? Pero por lo menos ahorita, si ustedes quieren configurar un archivo y hacerlo de manera presentable, lo podemos trabajar acá con las herramientas de la interfaz, ¿verdad? Con todo lo que conocemos de la herramienta de la interfaz. ¿Todo bien hasta acá? Perfecto, jóvenes. Entonces, de mi parte, nos vamos a quedar hasta acá. De mi parte, les agradezco la atención, la puntualidad. Pasen una feliz noche. Los tengo que dejar porque me tengo que incorporar a otra clase. Así que cualquier queja, reclamo o saludo, o el WhatsApp, ¿verdad? Pasen una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Cristian. Pronuncia el juicio.